¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les voy a traer Dragon Ball Z Kakarot. Estuvimos trayendo puro Avengers hasta que lo terminamos. Ahora vamos a seguirle con la historia de Dragon Ball Z Kakarot y a ver qué tal nos va. Vamos a hablar con el Dende. A ver qué nos dice este güey. Ay Dios mío, cristal de arco iris, qué fumada. Puta mano. Ok, voy a ir con Rarai Baba. Baba. Está bueno. Ok, vamos con la bruja esa. Los rayos, ahora vamos a buscar en un barco. Ay, se me va a caer el aire. Uf, casi me hago, gente. Se va a caer el aire. Sube, Gohan. Ah, mira, ahí esto. A ver qué es. Eso es todo. Uy, Gohan. Ahí voy. Está bueno, chuy. Bueno, voy a ir por las esferas a ver si es cierto. Dios. Y voy a decir, ay, vamos a hacer esta misión a ver, ay, de recoger otras mendigas minerales ahí. Entiendo, sí. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos a agarrar esa cosa de arena. Híjole. Pip, 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 pip. No lo cojan. Nos golpeamos a alguien, matamos a alguien, creo. Debe ser uno de los chiquitos. Nos dio los tres ese güey. Buena esa. Esa cosa no lo hizo. Hijo de perra. Metemos el poder, gente. Super Saiyan fase 2. Gohan, es Super Saiyan 2. ¿Cómo es que te están partiendo la madre? Explícate. ¿El dolor no es agosto entonces? A ver, el mío. ¿Y por qué el mío sí medio le daña? El dedo. A todo el mundo lo ataca. Perfecto, perfecto, perfecto. Ok, ahora sí vamos con el güey este. Bueno, gente, aquí estamos con el Dende. Aquí ya recogí las esferas de dragón, como pueden estar viendo. Y pues vamos a hablar con él y luego invocamos al Chen Long. Excelente. Una misión secundaria más, ella. Lucha de Shenlong. Está bueno. Ok, ahora sí invocamos al Shenlong. A ver. Oh, tenemos tres deseos. A ver, primero. Quiero parar con Raiz otra vez. No quiero. ¿Y cuál es la sorpresa, Dende? Invocamos al Shenlong. ¿Así? La 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 la. Ya. A ver, a ver. So,
Ay, Dios mío. No manches, qué ridículo esto. ¿De qué nos dice el güey? ¿A qué haré? ¿Y esa piedra qué? LOL. Bueno, le vamos a preguntar al Krillin, no sé qué piensa el güey. Tenemos al Vegeta y al Gohan. Ok, fallamos ese, pero no hay problema. Aquí tenemos al Gohan, tenemos al Mazenko. Ok, eso no quería hacer, pero... quiere hacer un Mazenko, se me fue. ¿Funcionará? A ver, Gohan y el Vegeta ya no pasa algo. No. Creo que vamos a acabar aquí el máximo. Vamos. Oh, qué pobrecito el Krillin. Yo también. A ver. Oh, qué perro. Bueno, voy a quedar perro si lo hemos hecho al mismo tiempo. Me atrasé un poco. Ya, Gohan, calma la cama. Oh, rayos. Sí, ya volví más. Sí. Finally got your priorities straight, huh? That's my boy. Thanks to Gohan and his father, the planet was freed from Cell's evil clutches. The people of Earth were finally able to live in peace once again. However, during times of peace, people have a tendency to foolishly grow complacent. Such is the fate of mankind. About 7 years had passed since the confrontation with Cell. This is the quiet settlement of Satan City. Here resides Mr. Satan, the man mistakenly believed to have saved the planet. The city was renamed after him for his heroism. Gohan is now 16 years old. With no schools anywhere near his country home, he had no choice but to do homeschooling and correspondence courses. But eventually, his mother, Chi-Chi, decided to send him to a high school in Satan City. Armed bandits began appearing so frequently in Satan City that Gohan began to run into them on his way to school from time to time. To combat the crime in the city, Gohan would transform into a Super Saiyan. Pasadito de lanza. No manches. And make short work of those that disturb the peace. To protect his identity, Gohan made sure to leave the scene as quickly as possible. The mysterious hero came to be known as the Golden Fighter, and rumors quickly spread about his true identity. The Golden Fighter again, huh? Who the heck is this guy? From Super Saiyan to
to superhero. That took way too long. I need to hurry. Y bueno, gente, aquí entramos a la saga de O. Y hasta aquí vamos a terminar el video de hoy. Espero que les haya encantado este video. Ah, sí, Gohan, espérate. Estoy terminando el video. XD. Bueno, estuvo padre el video, ya que hicimos que el templo. ¡Vete la verga, Gohan! Las esferas del dragón aumentaron su poder. Y ¿para qué? De todos modos, pedí los mismos deseos. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, den like. Dejen su comentario y su suscribida. Sin más que decir, hasta la próxima. Adiós.